¿Cómo están? Estamos en el día número 7 de nuestro desafío de buenos pensamientos. Espero a todos les esté yendo bien. Yo he estado trabajando también en los buenos pensamientos, porque recuerden, en esta época, especialmente por lo que estamos viviendo, es normal que nos invadan malos pensamientos, que empecemos a pensar mal o cosas negativas. Y eso solo nos daña, solo nos aleja de nosotros. Lo más importante es estar conectados con nosotros, especialmente en estos momentos. Que sea un momento de aprendizaje para conectar con nosotros y cada día estar más juntos. Así que los invito, ¿cierto?, a que sigamos practicando este desafío de buenos pensamientos. Y vamos compartamos estos buenos pensamientos. En la vida hay que compartir. Así que si conozco personas que por lo general se cargan para el lado negativo, compartan estos videos, explíquenle de qué se trata y vamos haciendo que esto crezca y que todos tengamos buenos pensamientos. Solo con buenos pensamientos, con una actitud positiva, vamos a salir adelante bien de todo esto. Si nos quedamos en lo negativo, nos estancamos, nos comenzamos a debilitar. Así que es muy importante, conecten con lo positivo y compartamos también, ¿cierto?, esta experiencia que estamos viviendo, una experiencia de crecimiento, una experiencia simple, de conectar con nosotros, de no dejar que nos gobiernen los malos pensamientos, sino que tener el poder, la capacidad de nosotros revertir todo eso. Todos tenemos el poder de con un pensamiento cambiar todo. Yo con un pensamiento me puedo poner triste, con un pensamiento me preocupo, con un pensamiento me enojo y con un pensamiento me da miedo, pero también con un pensamiento me pongo alegre, feliz. Entonces aprovechemos todo eso, seamos conscientes del poder, del tremendo poder que tenemos cada uno de nosotros aquí conectados. Así que ocupémoslo. Recuerden, con un pensamiento logramos cosas increíbles, pero también con un pensamiento nos podemos destruir. Así que optemos en la vida. ¿Qué queremos? ¿Queremos estar bien o queremos estar mal? Yo quiero estar bien, yo quiero mantenerme sano, joven, alegre en mi vida, para poder compartir con mis hijos especialmente y con todos mis seres queridos. Así que esa es la misión, conectar con nosotros para cada día estar mejor. Cada día más joven, cada día más sano. Se puede lograr. Como dice la filosofía y la medicina tradicional china, hay que morir joven. ¿Qué significa morir joven? Significa morir a los 100, 120, 140 años, da lo mismo la edad, pero morir sanos, totalmente sanos, mental, emocional y físicamente. Así que a eso lo invito, a ese desafío, a que nuestra vida sea una vida, una experiencia linda, esta existencia, por algo llegamos a esta vida. Hay una razón para eso. Aprovechemos esta existencia, vivamos la experiencia de estar vivos, de haber llegado a esta vida, ¿cierto?, dándole gracias a nuestros padres principalmente por entregarnos la oportunidad de poder tener esta experiencia. Así que conecten con la gratitud, con nuestros padres, con el cielo, la tierra que nos mantienen, con el amor, que el amor crezca. Somos amor, vivamos con amor y desde el amor. Muy importante. Así que a eso los invito, a conectar con lo positivo, con lo bueno. Así que vamos con las manos al corazón, conectamos con el amor. Conectando, o sintiendo ese amor, ese tremendo amor que habita dentro de nosotros. Somos amor, vivamos con amor y desde el amor. Si queremos que el mundo, que la vida sea extraordinaria, debemos ser nosotros cada día extraordinarios. Si queremos un mundo lindo y que todo lo que nos rodea sea lindo, debemos vivir de forma linda. Si queremos un planeta mejor, si queremos mejores personas que nos rodean, que nos gobiernan, debemos ser nosotros buenas personas. No esperemos de otros, porque importa lo que podemos dar nosotros. Hagámonos cargo, somos responsables de todo lo que nos rodea. Todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Hagámonos cargo de nuestra parte, mejorando cada día. Aprovechemos esta oportunidad. Conecten con los buenos pensamientos, con los buenos sentimientos. Eliminemos los juicios que hacen tanto daño. Veámonos nosotros, miremonos, escuchémonos. Aprendamos de nosotros. Como les digo, si queremos que todo lo que nos rodea sea lindo, seamos lindos. Si queremos que todo lo que nos rodea sea maravilloso, seamos personas y seres maravillosos. Así que a eso los invito, a mejorar, a ser cada día mejor. Podemos cada uno de nosotros, si nos unimos con amor, con respeto, con cariño, con solidaridad, podemos hacer que este mundo sea mucho más lindo. Pero el trabajo es personal, no pidamos a otros, no le pidamos a los presidentes, a los, no sé, alcaldes, o a cualquier otro dirigente, no sé, a cualquier otra persona, a los médicos. No le podemos pedir a nadie que sea mejor. Nosotros tenemos que ser mejores. Y nosotros, con nuestro ejemplo, con nuestra actitud,
vamos a mejorar el mundo, vamos a cambiar este mundo, vamos a hacer que esto sea mucho más lindo, mucho más grato. Así que eso, los invito a que sigan practicando este desafío de buenos pensamientos. Buenos pensamientos para la vida. No es solo 7 días, no son 21 días, no son 30 días, no es un año en la vida. Así que vamos practicando cada día al amanecer una sonrisa, estar con las cosas lindas, lleno de gratitud, lleno de amor. Podemos, cada uno hace su día, cada uno hace su vida. Así que hagamos una vida linda cada día. Muchas gracias.